Sí, porque ahí solo las cosas, solo ellos lo saben. Y yo sé que me imagino que tú te enojas mucho porque sabes que no ha pasado nada. Y eso es Amiga, lo no ha que pasado te... nada. Por eso te digo, por eso a ti te molesta mucho. Ya si hubiera pasado algo sería diferente, es como que, ok, sí, tal vez yo tuve la culpa, pero no es Mira, para así. empezar, el día que Sebastián me acompañó a mi casa, ellos ya habían terminado. Para empezar por ahí, güey. ¿Sí? Lo que Sebastián haga después de andar con ella, a mí ya me tiene sin cuidado. Ese es problema de él. Es problema de él. Claro. Y luego ella me habló al día siguiente y me dijo, me supe que hasta le dijeron que nos habíamos besado, no sé qué. ¿Qué? Sí, eso le dijeron. Yo le dije, dime quién te dijo, ¿por qué no lo dicen enfrente de mí? Ay, no, me escribieron de una cuenta falsa y la chingada. Mira, yo no quise hacer gran pedo. Le dije, bueno, amiga, mira, ¿sabes qué? Ese es tu pedo, güey, tú lo bañas. O sea, tú tienes pues con Sebastián, arréglalos. Y le dije, lo que yo haga, con quien lo haga y cuando lo haga, es mi pedo. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie en este lugar. A nadie. Ajá. Menos a una persona que ahora se comporta así. Porque si yo le estaba teniendo un respeto para intentar algo con Sebas, yo diciéndole a Sebastián, no, pues tómate tu tiempo, sana, estate solo. Ahorita se lo dije. Ay, no, soy la pelotuda más pelotuda. Para que esta venga y me haga así, güey. O sea, me aventó así. Ay, no, qué complicado. Mira. No, pues yo sé, güey. Y se lo digo a la persona equivocada porque tú eres su amiga, güey. Pero la neta no está chido que hagan esto, güey. O sea. Igual, yo nunca, nunca opino. ¿Cómo te explico? Yo no soy de las personas que te voy a meter cizaña. Ya puede ser mi amigo o no mi amiga, de quien sea, o tú me cuentas un tema así. Yo nunca te voy a decir como que esto, esto, esto. Trato No, de yo no sé, ponerme en güey. los dos Ahorita lados. Yo igual entiendo estoy que muy tal vez embotada sí ahí. hizo mal, tal vez hizo mal, Es que eso no se hace, pero. güey. Ni a mí ni a nadie en esta casa se le debe de hacer, ¿me entiendes? Y menos cuando ella estaba ahí. ¿Con qué tarjeta, güey? ¿Con qué autoridad moral? Ella viene a decirme a mí que yo salí el sábado y que estaba con Sebastián, cuando ella es la que estaba con Sebastián y ella estaba ahí. Estuvo ahí los 2 días. ¿De qué habla? ¿Qué trata de hacer? ¿Qué pedo? ¿Qué tenés? Estoy enfadísima, güey. ¿Cómo que qué más, güey? ¿Qué le pasó? ¿Cómo que qué me pasó, Sebastián? Pues eso, ¿qué pasó? Pues sí, ¿qué son? ¿Qué son esas p***as? ¿Eh? Yo jamás me he metido con ella así. Y eso es una marranada lo que me acaba de hacer. Es jugar muy sucio, güey. Muy sucio. Y yo jamás, jamás me metí con ella. Yo no tengo la culpa de que tú ya no quieras estar con ella y de que ella te haya hecho mierda cada vez que podía, porque eso lo sabe el mundo, lo sabe Dios y lo sabemos todos aquí adentro. ¿Sí? Y que a mí me quiera dejar mal parada, que a mí me quiera dejar como la culpable de su marranero contigo, me emputa mucho, güey, porque yo jamás me he metido con ella. Yo hablé con ella y ella me dijo que el pedo no era conmigo, que era contigo, que la ch... Entonces, entrarle al jueguito que hacen todos de todo planearlo. De planear sus dramas. Mira. ¿Sí me entiendes? Qué pereza es. Explícale tú. Explícale tú que también has estado en esa situación. Ya se lo dije, yo hablé con ella. ¿Qué? Yo hablé con él el fin de semana. ¿Con Jessica? Con Sebastián. ¿Con Sebastián? ¿De qué? ¿De dónde estaba metido él? ¿De dónde estaba metido a quién? Él, ¿dónde estaba él metido? No entiendo. ¿Tú hablaste con quién? Con Sebastián. Ah, ok. Le dije, papi, tranquilo, yo pasé por eso. Y no tanto como tú, Y pero no sí sé lo tanto. que te quiero decir. Y no tanto como tú, porque tú no te dejaste tratar tantas veces mal, solo unas cuantas. Yo, Sí, mi amor. no, a mí me lanzan una sola vez. O sea, varias veces le hablaron maluquito y... En ese momento, digamos que en ese momento, Usted se dejó maltratar. no me habían Yo he querido. sido la única boba que sí lo ha tratado bien. En ese Y se vea momento cómo ha no sido conmigo.
Yo he sido contigo. ¿Cómo he sido contigo? Yo sé cómo ha sido conmigo sabiendo yo cómo lo trato de bien. Sí. Y cómo lo quiero. Ah, yo te he tratado súper mal. Cómo lo quiero de bastante. No, solamente una vez sí. Me gritó. Yo soy malo de la película, te he tratado mal. Me gritó. Mal. No, me gritó y me mandó a callar. Eso es normal. ¡Se calla! Eso es normal. Eso no es normal para mí. Ah, sí, porque todas las parejas son perfectas. Obvio no, pero pues igual. Igual algo nos teníamos que sacar en cara, sino que... Uh-huh. Sino qué contenido vamos a dar. ¿Qué contenido si nada fue planeado, Melissa? Por eso. Mejor porque todo fluye. El caso, chiquito. El caso es... ¿Qué seguirá después? Estoy en un punto de mi vida y de reality en el que yo soy como que, ¿y qué viene ya? O sea, ¿y después de esto qué sigue? O sea, como que me siento estancada. Escúchame, ¿cómo viste mi reacción? Igual de molesto que tú, ¿no? Yo no sé qué te haya hecho esta vez, Sebas. No sé qué pasó entre ustedes. No entiendo por qué ella no quiere estar con ella de la noche a la mañana. Yo, para mí también fue una sorpresa. Pues, baby, pero, ¿por qué me cansé? Yo lo entiendo, ¿por qué me cansé? Pero la gente no lo va a entender así porque ella está haciendo todo para que yo quede como la maldita que se metió en su relación. Yo ya dije el por qué. Y yo me voy a encargar de que cada vez que me pregunten, pues lo voy a seguir aclarando. Y por eso... reaccioné como reaccioné y por eso dije las palabras que dije, ¿o no? No, yo entiendo tu enojo, porque lo que hizo fue una porquería. Marica. Fue una porquería. Precisamente por eso. Porque tú misma me dijiste ahorita. Eso es no tener pinche valor de nada, güey. No, wey. Es que eso no es tener... O sea, no es se arde asumir. Y a mí me avienta el agua así, en público, güey. ¿Sabes qué lo peor de todo? Es que, o sea, llenarse de impotencia, porque yo no quiero ahorita estar con ella, porque esa es la rabia de ella. Esa es la rabia. Entonces, por eso yo le digo, hey, ven acá. Entonces, hablemoslo así. Vamos a contar cómo fue exactamente las cosas. Ya hizo ella su versión. Listo. Y en su versión, la diabla se metió en su relación, que iba perfecta, ¿no? La versión es así. Es lo siguiente. Cuando ustedes estuvieron bien, nunca vale, pudieron estar bien, porque lo admita. Te voy a contar qué fue lo que pasó. ¿Ok? Para que se contextualicen las personas. ¿Me hago entender? El sábado, sobre la 1:00 a.m. Cuando yo llegué, ustedes ya estaban peleando. Escúchame. El sábado, sobre la 1:00 a.m, ella me habla. Y yo le digo, hey, ¿podrías dejar de hablarme en la madrugada? Si te interesa que nos podamos acercar, trata de no hacerlo en la madrugada. Me dijo, ah, bueno, si eso no te sirve, pues es lo que hay. Vete. A pesar de eso... O sea, te trató mal. Escúchame. Eso fue por teléfono. Sí, por mensaje, me imagino. Escúchame, a pesar de eso, yo le dije, hey, las cosas se pueden platicar, se pueden hablar. Yo ahorita tengo mucho sueño. Quiero descansar. Otra vez, como de malas. Entonces yo le dije varias cosas. Le dijo, es que tú quieres cosas para tu vida que yo no quiero. Uh-huh. A pesar de eso, le dije, listo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y voy a saludarte. Fui al lugar que estaba. Cuando llego... Con los demás. Porque estaba rompiendo las reglas igual que yo. Exacto. ¿Cierto? Exacto. No, ahí tú no habías llegado. Yo no había llegado. Escúchame. Porque yo estaba con Melissa. Exacto. Tú estabas con Melissa. Y de hecho, yo llego y me acerco a un sitio para pedir Wi-Fi y veo a Melissa y me le acerco. Ay, ¿con quién andas? Aquí con la diabla. Y yo te veo, estás detrás.